Arnold, algo inesperado ha sucedido. ¿Recuerdas la película El doble del diablo? En la que un niño rico convierte a otra persona a la fuerza en su doble y luego envía al clon en lugar de a sí mismo a reuniones peligrosas y cosas así. Así que, sí, necesitamos que ayudes a uno de mis conocidos. Reemplazarás a Kim Jong-un por un día. ¿Te imaginas gobernar un país con una población de 25 millones de personas que te obedecen, adoran y ensalzan a ti y solo a ti? Pero, para ser sincero, no tienen otra opción. Muchas cosas que la mayoría de la gente ve como normal aquí, solo son permitidas para ti allá. Por ejemplo, usar ropa de los mejores diseñadores europeos o comer Nutella. Mientras te dedicas a asuntos estatales importantes, tu enorme casa está custodiada por un pelotón de soldados armados, una cerca eléctrica y un campo minado. Incluso una explosión de bomba nuclear será repelida por tus paredes que están cubiertas con barras de plomo. Ahora prepárate, porque nos vamos de viaje. Kim dijo que no sobreviviría haciendo esto por segunda vez y todo parece bastante sospechoso, así que vas a ir en su lugar. Tu viaje comienza directamente desde la casa con tu tren blindado personal. Su velocidad no supera los 60 kilómetros por hora debido al enorme peso de los automóviles que están revestidos con placas blindadas. Solo por hoy, todo esto está en tu poder. La cosecha de este año no tuvo éxito, como puedes ver, y 10 millones de personas pueden morir de hambre. Pero claro, aún quedan 15 millones más. Chicos, es mejor que no entren allí durante unos 20 minutos. Bueno, está bien, si eso es por la seguridad del estado. Solo el presidente puede usar el baño móvil. Todas las muestras de orina y heces se recolectan para controlar su salud y asegurarse de que ningún espía, Dios no lo quiera, se entere de sus enfermedades. La mejor habitación de toda la ciudad fue alquilada solo para ti y después de irte nadie pensará que el presidente se quedó aquí. El servicio de seguridad no deja una sola huella digital o cabello de la gloriosa persona. Todos ya te están esperando. No digas nada, solo sonríe y agita tu mano. ¡Lo sabía! El presidente de los Estados Unidos no enviaría una invitación a una reunión por WhatsApp. ¿Estás seguro de que está bien tomar fotos aquí? Arnold, tengo malas noticias. Todos los gobiernos de todo el mundo han sido derrocados y ahora cada uno es gobernado por dictadores. Sí, por un lado es bueno, ya que nadie abandonará sus países y todos trabajarán por el bienestar de su país y su posición en el mundo. Pero por otro lado, bajo tales regímenes, la mayoría de la gente no vivirá en casas o complejos residenciales, sino en prisiones, porque las leyes de los países serán muy estrictas y a veces incluso muy extrañas. Puedes olvidarte de los beneficios de la civilización. Al fin y al cabo, las relaciones económicas exteriores ya no son necesarias y cada país trabajará ahora solo por sí mismo. Lo que eso significa es que si antes no había ninguna industria pesada en tu país para fabricar vehículos, por ejemplo, ahora no podrás conseguir un auto nuevo. Y todo lo que puedes esperar es una simple bicicleta, en el mejor de los casos. Y no digo que hayan desaparecido todas las redes sociales, pero ahora solo puedes tener conversaciones privadas con tus amigos en algún lugar profundo del bosque y con la radio muy alta. Y ahora, incluso si quieres cortarte el cabello, tu peinado tendrá que ser aprobado por la administración local. Y solo hay un número limitado de peinados aprobados por el gobierno. Pero lo más aterrador es que ahora todos los países sospechan de los demás como una amenaza potencial. Por eso, casi todos los recursos de cada país se invierten en la acumulación militar. Y por desgracia, un día de estos alguien se va a romper y va a pulsar ese gran botón rojo. Dios mío, simplemente haz clic en el botón de iniciar transmisión. ¡Funcionó! Saluda a todos de mi parte. ¡Hey! ¿A dónde vas? Está bien. Espera. Por favor, dime que al menos apagaste la transmisión. Se acabó. Espera un segundo. A la gente parece gustarle. ¡Solo mira esto, Arnold! ¡Hemos encontrado el contenido perfecto que millones de usuarios quieren ver! ¡Tienes más suscriptores que M&M, PewDiePie y T-Series! ¡Esto es increíble! Tu voz se escucha desde todas las pantallas del mundo. Y eso significa que somos ricos. ¡Woohoo!
Todas las marcas más geniales te han lanzado una ola de ofertas publicitarias. Las celebridades hacen fila para colaborar contigo. Pero, ¿a quién le importan estas celebridades si Lolita comenzó a seguirte en Instagram? Bueno, por supuesto, esto está sucediendo desde hace solo un par de horas. Tu álbum en solitario fue lanzado en iTunes y ya está superando a Ed Sheeran y Billie Eilish. Arnold, tienes un presidente multimillonario justo enfrente de ti. Puedes pedirle cualquier cosa. Y por cierto, ¿qué pediste? Es una pena que esta vez Trump sea el que se está burlando de ti y no yo, porque ahora lo reemplazarás por un día entero. ¿Por qué serás una burla? Solo mira lo que come. Patatas fritas, hamburguesas, ríos de cola. Patearás el cubo antes del final del día. Después de comer Egg McMuffin y Coca-Cola para el desayuno, vas a tener una reunión con los servicios de seguridad. Firmar algunos documentos. ¡Diablos, mira! Mejor vamos a divertirnos por la ciudad. Ahora estás esperando la caravana presidencial. Estos son 12 autos idénticos a prueba de balas que pueden resistir la explosión de una bomba. Y tienes la capacidad de contactar a cualquiera de los líderes del mundo entero. Es hora del almuerzo y una gran pizza te está esperando, cubierta con salsa de tomate y un batido de chocolate. Esto es un poco aburrido. Quizás deberíamos declarar un estado de emergencia. ¡Oh, ya sé! Podríamos trolear a Kim Jong-un. Tal vez deberíamos aprobar una ley como todos los ciudadanos estadounidenses deben estar suscritos al canal de Conoce a Arnold. Hogar, dulce hogar. Para la cena, tenemos patas de pollo de KFC y más cola. Algo me dice que Trump come de esta manera solo por la imagen, pero en realidad... ¡Ah! Por eso recibe un salario anual de solo $1. ¿De verdad pediste su salario como recompensa? ¡Eres de lo peor! Entonces, obtuviste tu dólar, pero tienes que pagar impuestos por el total de $400,000, que es el salario original de Trump, aunque él lo regala a las agencias federales. Entonces, Arnold, ¿qué riñón vas a vender? De hecho, para el año 2050, la Tierra sufre del calentamiento global. La población del planeta ha crecido a más de 10.000 millones de personas. Esta superpoblación ha provocado una escasez de agua dulce. ¿Puedes creerlo? El planeta está al borde de la destrucción y están peleando por Pepsi. Muy bien, volvamos a nuestra misión. En 2050, todo el mundo tiene implantes cibernéticos. Y dado que los drones enemigos pueden detectar implantes a una distancia de 10 kilómetros, tú, Arnold, eres la persona más indetectable e invulnerable en 2050. Tú eres quien ayudará a cambiar el curso de la guerra. ¡Soldados reunidos! Bien, Arnold. El enemigo ha sido visto en el norte. Pero el camino está bloqueado por pistolas electromagnéticas. En lugar de proyectiles, disparan impulsos eléctricos. Y la velocidad de impulso supera los 7.000 kilómetros por hora. Tenemos que encontrar refugio. ¡Rápido! ¡Baja al metro! Te escapaste de las armas, Arnold. Pero ahora hay otros problemas. Drones detectados por escáneres. Y no te preocupes, Arnold. Recuerda, estos drones ni siquiera te notarán. Solo tienes que pasar corriendo junto a ellos y apagar la energía. ¡Bien hecho, Arnold! Seguro que el futuro no estaba preparado para gente como tú. Sigue, amigo. Ya casi estás allí. Es hora de salir a la superficie. Arnold, hay muchos enemigos alrededor. ¡Ponte el exotraje! Con él puedes convertirte en un supersoldado y viajar largas distancias sin cansarte. Y toda la actividad física se vuelve 20 veces más fácil de lo que era antes. Eres imparable ahora, Arnold. Ahora, solo necesitas averiguar los controles. ¡Arnold, no! Acabas de matar a tu yo del futuro. Bueno, no hay tiempo para llorar. Ya vienen tus enemigos. Tienes un lanzallamas. ¡Utilízalo! ¡Oh, sí! Nadie pensó que algún día esto sucedería en Hollywood. ¡Arnold, cuidado! ¡Un cohete! ¿Qué está pasando? ¡Arnold, corre! ¡Madre de Dios! Parece que estamos en el siglo XIII. Y estamos aquí durante la Santa Inquisición.
¡Qué viaje tan impresionante! La misión principal de la Inquisición era luchar contra los herejes. ¡Ey! ¿Pero qué hizo Arnold? Creo que ahora lo entiendo. Confundieron su teléfono con un arma de magia negra. La Inquisición no se llevaba muy bien con el progreso. Cuando Galileo demostró que la Tierra giraba alrededor del Sol, contradijo completamente las ideas católicas. Arnold no tiene suerte. En aquella época, todos los pelirrojos eran sospechosos de tener vínculos con el diablo. Relájate. Al principio, solo te interrogarán. Toma asiento y cálmate. Las sillas aquí están hechas de hierro específicamente para poder calentarlas. Las confesiones se obtienen generalmente a través de la tortura. Tienes que dejar la herejía, Arnold. Durante la época de la Inquisición, muchos rituales paganos fueron confundidos con magia negra. Así que trataron de convertir a los paganos al catolicismo. ¡Vamos, Arnold! ¡Abraza el catolicismo y serás libre! Es cierto que la Inquisición a veces dejaba libres a los verdaderamente arrepentidos. ¡Santos cielos! ¿Ahora qué? Parece que alguien te denunció. La gente suele acusar a otros de herejía para librarse de ellos. No sé si podrás soportar más de estas torturas, Arnold. Conoce la bota española, el tenedor del hereje y la cuna de Judas. Arnold, te aconsejo encarecidamente que te confieses sobre todo. Muy bien, al firmar esto, aceptas que eres un nigromante, un mago y un genomo. Lo positivo es que las torturas han terminado. Y la Inquisición, de hecho, no ejecutaba a la gente. Después de confesar, el delincuente era condenado en un tribunal estatal. Tranquilo, Arnold. Nadie te quemará. Según la ley, solo te cortarán la cabeza. ¡Wow, Arnold! ¡Felicidades! ¡Moriste y fuiste al cielo! Ahora ponte en la cola y espera que San Pedro te deje entrar. ¡Qué bien está esto! ¡Oye, mira! ¿Ese es John Lennon? No, espera, es solo Jesús. Aquí hay incluso una pared de pinturas de Dios hechas por grandes artistas históricos. En la antigüedad, la gente creía que Dios era aterrador y sanguinario. Por ejemplo, los aztecas sacrificaban constantemente gente a su dios Huitzilopochtli para que hiciera que llueva. Los antiguos dioses griegos personificaban cualidades humanas o fenómenos naturales. Desafortunadamente, Arnie en el paraíso cristiano, a diferencia del musulmán, no obtiene 72 vírgenes. Pero, oye, mira, justo ahí, es John Lennon. ¿O es Jesús otra vez? Y ahí está. Él tiene muchos nombres. El Creador, Jehová, Adonai, Yahvé, Dios. ¡Oh! Está durmiendo. Probablemente no deberías meterte con sus cosas, Arnie. Arnold, ¿en qué estás pensando? ¡No puedes entrar ahí! Este es el centro de control del mundo entero. ¡No toques nada, Arnold! Oh, esto no será bueno. En los últimos siglos, la creencia religiosa en el mundo ha ido disminuyendo. Y Dios, como el ser más popular del mundo, tiene muchos odiadores. Ni se te ocurra jugar a ser Dios, Arnie. El hombre es demasiado codicioso para este papel. Hay muchos otros ejemplos de la historia y todos terminaron bastante mal. ¡Arnold, detente! ¡Esto no es una broma, amigo! Estupendo, ahora todo se ha vuelto loco. La fe fanática siempre ha llevado a guerras. Y ahora ha comenzado una cruzada nuclear. ¡Arnold! ¡Detente antes de que sea demasiado tarde! ¿Me estás escuchando? ¡Justo a tiempo! Oye, Dios, no te lo tomes a mal, pero gracias a Dios que estás aquí. Arnold, parece que todo terminó para ti. Decidí venir a la morgue y darte mi último adiós, pero... ¡Dios mío! ¿Estás vivo? ¡No! ¡Has resucitado! Bueno, parece que el elixir que bebiste funcionó. ¡Ahora eres inmortal! ¡Felicitaciones, Arnold! Ahora serás el organismo vivo más viejo de la Tierra.
Tu cuerpo ahora se está regenerando y el término senescencia celular ahora es solo una broma para ti. Bueno, ¿y cómo piensas usar tu inmortalidad? Entendido. Cruzarás la calle en rojo. Tanteas a las chicas al azar. También ganarás el concurso de parecidos a Kenny McCormick. ¡Eso es ridículo! ¿Tienes un número infinito de años por delante y los desperdicias en esto? Arnold, después de todo, podrías estudiar todo en el mundo. Aprender cualquier arte marcial. Y por si fuera poco, incluso podrías ir a explorar y colonizar nuevas galaxias. Arnold, ¿qué tal si dejas de perder tu tiempo? Bueno, está bien. Así que tal vez durante 200 años verás todas las series de Netflix. Veo que te aburriste un poco. Además, tu casa ha comenzado a deteriorarse. Y todavía eres joven. Una de las desventajas de la inmortalidad es que tienes que sobrevivir a todos tus seres queridos. Además, el mundo que te rodea está cambiando rápidamente. Pero te retrasarás en el progreso y te sentirás superfluo en la sociedad. Todo lo que alguna vez fue importante para ti desaparecerá gradualmente. Con el tiempo, todo dejará de agradarte y sorprenderte del todo. Y eso porque ya lo has visto todo. Te deprimirás profundamente. Lo siento, amigo, pero no sirve de nada. ¡Detente, Arnold! ¡Sabes que eres inmortal! ¡Arnold! ¡Vamos a ver un programa! ¡Arnold! Oh, está bien. ¿Estás esperando a tus amigos? Mis amigos no actúan así. Arnold, ¿qué has hecho esta vez? Oh, no tú, sino tu peligrosa tía. Después de caminar libre la última vez, volvió a sus viejos hábitos nefastos. Y ahora el FBI te llevará 24 horas porque... Bueno, tú la conoces mejor. Hay alrededor de 15.000 agentes que trabajan para el FBI, con 56 oficinas regionales. Su principal centro de formación se encuentra en Quantico, Virginia. Más de 100 agentes especiales están en las instalaciones en cualquier momento, listos para capacitar a nuevos agentes. Y también le enseñarán a nuestro Arnold. Un agente del FBI tiene que estar preparado para cualquier cosa, pero no para esto. ¿Cómo puede ser eso útil, Arnold? Los agentes del FBI recibieron el derecho a portar armas en 1934, 26 años después de su fundación. Hoy en día, la formación en puntería es absolutamente necesaria y uno de los cursos más importantes. Y Arnold, pareces estar bien. Después de haber demostrado tus habilidades en todas las etapas del entrenamiento, Arnold se convertirá en un agente del FBI durante 24 horas. No es mala compañía, Arnie. Quizás nuestro Arnold pruebe suerte en el departamento cibernético creado en 2002. Ahí es donde tienen el tipo de tecnología de vanguardia que ayudará a Arnold en su búsqueda. ¿De verdad ya encontraste lo que buscabas? ¡Vamos! ¡Anímate, Arnold! Sabía que no debería haber esperado mucho. Después de todo, tu barriga siempre es lo primero. Gracias a un aviso que se recibió, por supuesto, no a Arnold, el FBI logró averiguar dónde vive el cómplice de su tía. El infame motociclista conocido como Buffalo Joe. Y ahora se está realizando una operación especial. Aquí está nuestro sospechoso. ¡Todos prepárense! Ah, ¡vamos, Arnold! ¡Siempre hay algo contigo! ¡Arnold, vamos! ¡Tus compañeros necesitan ayuda! ¿Cómo vas a detenerlo así? ¿Qué? No puede ser. De alguna manera, tu idiotez te sirve bien. Aquí tienes la oportunidad de interrogar a un prisionero. Bueno, Arnold, para obtener respuestas, tienes que hacer preguntas. Y dicen, el silencio es oro. Oh, tienes una idea, ¿verdad? ¿Le vas a dar una lección de buen comportamiento? ¡Oh, Dios! ¡Qué movimiento tan traicionero! Arnold, no te reconozco. No esperaba que pudieras romper esta montaña de músculos como si fuera un pequeño niño. Bueno, Arnold, estás muy cerca de capturar a tu tía. Veo que creo que ya eres un verdadero agente del FBI. Pero Arnold, sigues actuando como el típico policía. Oye, ¿qué te parece si continuamos con la búsqueda de tu tía? Vamos a echar un vistazo a los archivos del FBI. Más de 5.000 mechones de pelo individuales están almacenados aquí como evidencia. Hay incluso archivos de casos de Charlie Chaplin y John Lennon. Necesitamos encontrar el caso de tu tía para conseguir una orden para intervenir su trasero.
Ahora escucharemos a tu tía, como lo hicieron con Pablo Escobar. Y según las últimas informaciones recibidas, acaba de ordenar una pizza. Arnold, esta es tu oportunidad. Puedes ir de incógnito. Para tu seguridad, llevarás un micrófono oculto. Y tu tarea es colocar de manera oculta un micrófono en su oficina. El momento es ahora. ¡Adelante, Arnold! Ahora, todo depende de ti. Es muy importante que intentes actuar con la mayor naturalidad posible. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué timbre! Arnie, entra ya a su casa. Esta es tu oportunidad. ¡Anda! ¡Anda! ¡Vamos, Arnold! ¡Esta es tu misión! ¡Ve y pon el micrófono en su oficina! Genial, ahora acércate lenta y cuidadosamente. ¡Caramba! Parece que tenemos un pequeño problema, Arnold. ¡Rápido! ¡Sube con algo! ¡Oh, no! ¡Arnold, sal! ¡Corre! ¡Antes de que sea demasiado tarde! Es un poco más peligrosa de lo que pensaba. ¡Arnold, aguanta! ¡Alguien te va a rescatar, seguro! ¡Oh! ¡Se acabó la fiesta, amigo! ¡Ahora te va a asesinar sin pestañear! ¡No sabía que te gustaba el fútbol! ¡En verdad, no dejas de sorprenderme! La alegría duró poco. ¡Cuidado! ¿Realmente te gustan los píxeles muertos en la pantalla de tu televisor? ¿Qué demonio estás pensando hacer? Bueno, Arnold, eso es definitivamente un personaje para ti. Eso sí que es un salto cuántico. Al parecer, el resultado de un partido muy importante depende de ti. Y ahora eres la estrella del fútbol, Ronaldo. No, es un error común. Este es Ronaldo, un jugador brasileño. Y tú eres el poseedor de 5 balones de oro. Cristiano Ronaldo, el jugador portugués. ¡Es hora de atacar! Bueno, en realidad, ¿qué esperaba con tu forma física? Ahora probablemente debas huir de todos los furiosos aficionados. Afortunadamente, puedes esconderte de los millones de hinchas furiosos en tu enorme casa a la que se llega por un camino privado. Arnaldo, estás en la casa de los sirvientes, idiota. Tu magnífica mansión está más arriba. Una casa tan grande tiene que tener sirvientes. Además, hay un gimnasio, una piscina, una sala de billar, un spa y 2 entradas secretas que garantizan que ningún periodista te va a ver. Arnaldo, ¿dónde estás? ¡Oh, lo sé! ¿Puedes imaginar que el cuerpo de Ronaldo tiene solo un 7% de grasa corporal? Aunque tiene 35 años. Según sus lecturas biológicas, tiene la salud y el cuerpo de un joven de 23 años. Cristiano suele consumir unas 3.000 calorías al día, las cuales reparte en 6 comidas pequeñas. Sé que también lo haces, pero no te mueves en absoluto. ¿De verdad creías que todo iba a ser tan fácil? Cristiano tiene el Instagram más popular de la Tierra, con casi 250 millones de suscriptores, que es como el 34% de la población europea o el 76% de los estadounidenses. Y como no pueden llegar a ti en el mundo real, lo harán a través de Internet. ¿También te las arreglaste para arruinar esto? Parece que es hora de huir de tu propia casa, imbécil. Sí, este es tu garaje. McLaren Senna, Rolls Royce Phantom, Bugatti Chiron y Veyron, y un Ferrari 599 valorado en 7 millones de dólares. Solo no te resbales con tu saliva. No elegimos nuestro destino, él nos elige a nosotros. ¡Cuidado, Arnold! Vaya, parece que alguien derramó residuos radioactivos aquí. Oye, Arnold, ahora tú puedes ser un superhéroe. ¿Sabías que Wolverine, el superhéroe de Marvel, se iba a llamar originalmente Badgerman? Así que, en este caso, eres Vidscount Beckerman. ¡Genial! Es la primera vez en la historia que un superhéroe tiene 3 superpoderes. Pero no eres el único con superpoderes, Arnie. Por ejemplo, un maestro de la espada de Japón, Isao Machi, es capaz de cortar una bala que viaja a una velocidad de 300 kilómetros por hora. Slavisa Pajkić de Serbia
puede manejar literalmente 20.000 voltios de electricidad. Y también puede cocinar alimentos haciendo pasar la corriente eléctrica por su cuerpo. Wim Hof, de los Países Bajos, es capaz de soportar temperaturas bajo cero durante horas. E incluso escaló el Monte Everest en calzoncillos. ¿Y tú, Arnold? ¡Wow! ¡Felicidades! Veo que has adquirido la capacidad de clavar clavos con tu cráneo, construir presas e incluso criar superpulgas en tu propio cuerpo. Pero en serio, si crees que tus superpoderes son ridículos, échale un vistazo a Dog Wielder de DC Comics, cuyo poder es soldar perros a sus enemigos. Y Sid Gates de los X-Men, después de una borrachera de toda la noche, descubrió que tenía la capacidad de vomitar ácido. ¿Sabías que el valor neto de Batman es de 98.000 millones de dólares? Parece que ser un superhéroe puede ser un negocio muy lucrativo. Y el primer ejemplar del cómic de Superman se vendió en una subasta por 3.5 millones de dólares. Y a juzgar por el número de solicitudes en Google, Spider-Man es ahora más popular que el presidente de los Estados Unidos. Arnold, sé que esto es genial. Pero aún así, el principal trabajo de un superhéroe no es regodearse en la gloria, sino luchar por el bien. Oigan, chicos, el mundo está en peligro. El mundo está condenado sin ustedes. Bueno, no digan que no les avisé. Mira esta chica, tiene lentes de contacto que se conectan a internet. Puede buscar cualquier información sobre ti en solo unos segundos. Bueno, aquí morirás como virgen. Vamos, entra. Este elevador espacial te elevará a una altitud de 35.000 kilómetros sobre el nivel del mar, directamente a un enorme anillo que convierte la energía de la rotación de la Tierra en electricidad. A tu derecha hay una tienda de partes del cuerpo humano. Entremos y busquemos un reemplazo para tu dedo desafortunado. Este médico puede recrear un organismo completo solo del genoma, por lo que todos los zoológicos aquí están llenos de dinosaurios, pájaros dodo e incluso neandertales. ¿Quieres un bocadillo? La impresora 3D imprime alimentos a partir de células animales artificiales, harina sintetizada y minerales. Y sabe mejor que la comida del 2019. ¡Qué mundo tan maravilloso, ¿verdad? Pero todo podría resultar bastante diferente. Arnold, ¿sabías que en el mundo hay 15.000 balas nucleares con una capacidad combinada de alrededor de 7.500 megatones? También deberías saber que hace 5 minutos envié una de ellas en tu dirección. No tiene sentido acelerar, Arnold. La onda de pulso electromagnético matará a todos los componentes electrónicos y los autos modernos están llenos de estos. Luego serás golpeado por la onda de choque. Incluso si esta vieja cubeta de óxido estuviera hecha de grafeno sólido, que a nivel atómico es aún más fuerte que el diamante, y de alguna manera milagrosa sobrevivieras a toda esta destrucción, seguirías viviendo en el infierno. Levanta tu delgado trasero, Arnold. Necesitamos comprobar qué tan lejos estás del epicentro de la explosión. Recuerda, si ves una nube de hongo, saca la mano en esa dirección y levanta el dedo pulgar. Si la nube es más grande que tu pulgar, entonces estás en la zona radioactiva. ¿Pero qué tipo tan afortunado? ¿Tienes protector solar? ¡No te ayudará, tonto! ¡Bromeo! ¡Deberías escaparte de aquí rápido! Los isótopos radioactivos en pequeñas cantidades ya han comenzado a destruir lentamente tu ADN. ¿Cómo te sientes, amigo mío? Sí, es correcto, es un buen momento para ducharse. Evitar el contacto con elementos contaminados y el uso de procedimientos especiales de agua pueden aumentar tus posibilidades de supervivencia. Haz un filtro de agua, Arnold. Incluso la radiación más débil dará lugar a tumores progresivamente malignos.